Ese reloj está bien. ¿Y usted cuánto encontró? No mucho. Solo 20 sucres, pero sí nos alcanza para esta noche. El gato gris. Era un programa que narraba la historia de un héroe urbano que luchaba contra el crimen y a favor de la justicia. Muchos niños y jóvenes de esa época seguían fielmente sus historias a través de la radio. Esto hace muchos años atrás. Pero yo sé algo del gato gris que usted también podría saberlo si nos acompaña en este episodio de Pasado y Confeso. Hacer nada más. Así que, ante la llegada de la policía, el gato gris se marchó. Y así, la lucha de este paladín de la justicia continúa cada noche para desterrar al crimen organizado y traer la tranquilidad para los ciudadanos. Radio HCBJ trajo a ustedes Las Aventuras del Gato Gris. Si ese escritor sigue trayendo estrellas como estas, tendremos el éxito garantizado. Así es. Ahora no puedo, Andrés. Tengo que terminar esto. Ve a dormir. Yo voy en un momento. Ay, ¿por qué te molestas tanto, Eugenia? Si no es molestia, lo hago con mucho placer. Gracias. Sí, usted se ha portado tan bien con nosotros en todo este problema. Yo no podía dejarlos solos, ni a ti, ni a mis nietos. Aunque con el terco de mi hijo, ya sabes, no nos llevamos muy bien. Pero Andrés es mi hijo, y lo voy a ayudar siempre que yo pueda. Y siempre que él quiera. Gracias, doctor. Eugenia, mi amor, me voy. Tengo una reunión de trabajo importantísima. ¿Tu desayuno? No, ahora no tengo tiempo. Chao. Ve con Dios, Andrés. Dile que se cuide. ¡Andrés! ¡Cuídate! Este hijo, por Dios. Hola. ¿Y ustedes en qué se hallan, ah? Estamos jugando a los superhéroes, abuelo. ¿Y quiénes son estos superhéroes? Es la Liga de la Justicia, abuelo. Batman, Spider-Man, Hulk. Y la Bebé Maravilla. Ah, eso es mi amor, la Bebé Maravilla. Ah, la Liga de la Justicia. Batman, ah, todos estos muñecos. Estos enanos que creen todavía en los héroes de la tele. Yo les voy a contar una historia de un héroe de verdad. Vamos, venga. Vengan por aquí que les voy a contar una historia verdadera. Pero aquí estamos, abuelo, cómodos. ¿Mm? O sea, no entiendo. ¿Cómo es eso de que un héroe de verdad? ¿Un héroe de verdad? Eso no existe. Estás mintiendo, no seas loco. Loco, tal vez esté yo. Pero mentiroso, yo. Respeta a tu abuelo. Bien, este héroe era tan verdadero que vivía en esta ciudad. Hace muchos años llegó a este país un joven. Nadie recuerda su nombre ni de dónde venía. Lo único que se sabe es que venía de otro país a refugiarse a casa de su tío, pues su familia
había sido asesinada. Pero la desgracia parecía perseguir al muchacho, puesto que un día recibió la horrible noticia de que su tío había sido víctima de un asalto y lo habían matado. El joven decidió entonces que la única forma de aliviar su tristeza era acabando con el crimen y con la maldad. Se cree que los responsables del asalto se esconden en una casa abandonada en la calle Mejía. Todos los efectivos dirigirse hacia allá con cautela. Entonces llevaban su abrigo, cuchillos y armas sencillas. Nada de pistolas ni cosas de esas. El gato gris respetaba la vida humana, aunque fuera la de maleantes y asesinos. Y solo usaba sus armas para dejarlos inmóviles, quietitos. Así. Hay que largarnos de aquí. La policía viene acá. ¿Qué te vale tú? ¿Qué está pasando? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Y fue así como el gato gris le dio un duro golpe a una banda de asaltantes que tenía confundida a la policía. Todos ellos fueron encarcelados. Ah, pero lo que el gato gris no sabía es que al que había herido en la pierna... ¡Papi! ¡Papi! Hola. Sígueme contando, bueno. Después, mijo, después. Saludo a tu papá. Hola, mijo. ¿Qué tal te ha ido? Andrés, te hice una pregunta. Bien, papá. Bien, me fue. Eso, así me gusta que me contestes. Esteban, ¿me das una tostada? Gracias. Ah, bueno, tienes que seguir contándonos la historia. Estaba de... Ese vocabulario. Perdón. Ah, les gustó la historia. Bueno, se la voy a seguir contando. ¿Y desde cuándo tan contador de historias? A mí nunca me había contado nada. Bueno, niñitos, ya, al colegio, al colegio. Nos hacemos tarde ya. Piénsate en la abuela. Chao, mijo. Chao, abuelita. Adiós, mi amor. ¿Sabes qué? Yo les llevo. Igual no tengo nada que hacer. Fue difícil criarlo y cuidarlo solo. Muchas veces lo hice a un lado por mi trabajo y mi vida complicada. Hasta ahora está resentido. Supongo que no está muy contento de tener que vivir conmigo. No es eso, don Roberto. Andrés está preocupado porque no tiene trabajo. Además, en el fondo yo sé que lo quiere mucho. Téngale un poco de paciencia. Tómese todo el desayuno. Hola, mis amores. Abuelo, tú dijiste. ¿Qué cosa? Cuéntanos más historias del gato. Ay, no, ahora no, por favor. Ahora, por favor, cuéntanos. Bueno, bueno. Les voy a contar porque si no, no me van a dejar entrar. ¡Cuéntame! No eres mía. ¡No serás de nadie! Señorita, tengo que irme.
Y fue así como el gato le salvó la vida a una bella dama. ¿Y todo sucedió de verdad? Claro. ¿Mentiría yo a mis nietos? Sí. No, 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 no. El abuelo nunca, nunca miente. ¡Soy el gato gris! El gato gris. Andrés. Andrés, mira, estas son las cosas que te dije. Está horrible en el cuarto. No sé dónde ponerlas ya. Sí, en el garaje de mi papá hay espacio, sí. Aquí en la bodega. Me estorbaban arriba. Discúlpame, Eugenia, pero en esta cochera guardo cosas personales de mi esposa. Y no me gustaría que nadie... Tú me entiendes, ¿verdad? Papá, mira en este baño. Cuidado, Esteban, te vas a matar. ¡Ay, papá, no me va a pasar nada! ¡Ah, cuidado! ¿Qué pasó? ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Señor! ¡Papá! ¡Esteban! ¿Esteban, qué pasó? ¡No lo muevan! Voy a llamar a emergencia. ¡Sálvelo! ¿Alguna vez hirieron al gato gris, abuelo? Yo no debería contarte más historias, mi hijo. Apura, cuéntame, cuéntame. Bueno. El gato gris era igual que tú o yo, y podía ser lastimado. ¿Te acuerdas del hombre que te conté, que fue herido en la pierna por el gato? Su nombre era Raúl Torres, y había sido jefe de una peligrosa banda hasta que tuvo la mala suerte de cruzarse con el gato. Había pasado casi 10 años en la cárcel pensando en la forma de vengarse. Encargó a un tipo localizar y seguir al gato para encontrar la forma de destruirlo. Fue así como descubrió no solo el sitio donde vivía el gato, sino también su punto débil. ¿Y cuál era el punto débil del gato gris, abuelo? Te agradecería que ya no le cuentes más historias a mi hijo. Por favor. Yo solo quería, hijo. Por favor. Papá, déjalo así. Déjanos solos, por favor. Definitivamente, no puedo conversar contigo. Déjanos solos. Pero papá, el abuelo solo me estaba contando la historia del gato. Tú nunca me cuentas nada y el abuelo solo quería. Ahora no puedo, Andrés. Tengo que terminar esto. Ve a dormir, yo voy en un momento. El abuelo dice que era un héroe. ¿Sabes que he estado pensando en eso del gato gris? ¿Tú sabes en qué trabajaba tu abuelo antes? ¿No? Él escribía historias para radio. Se inventaba historias para radio. Eso, el gato gris, es otra invención de él nada más. Es cierto que tuvo mucho éxito y todo. Pero no es nada más que eso. Es una simple invención para radio. Es un cuento de tu abuelo. Nunca existió. Atina. Atina, mi amor. Siempre soy un terco. Yo fui responsable de tu muerte. Casi mato a mi nieto.
nuestro nieto. Mucho. ¿Ya? Gracias por todo, don Robertito. Creo que es lo mejor para todos. Cuida mucho a mis niños. Gato Gris fue un exitoso programa de radio o una antigua leyenda urbana que tuvo algo de realidad. Dedicamos este programa a todos los radioescuchas de esa época, del programa Roberto del Cid, El Gato. Muchas gracias.